Muy buenas tardes, 5 de enero. Iniciamos el año felicitándolo y que aunque nos llene de deudas con los aumentos de impuestos, seguiremos siendo felices porque el mexicano es feliz. Soy Humberto Hernández Rojas, médico cirujano. Estamos en el programa Conciencia Médica. Le traemos a usted la ciencia y usted haga conciencia. Hoy tenemos un invitado de gala que nos hablará del tema muy importante que es necesario tenerlo en cuenta por el tiempo que estamos pasando de pandemia. Es fortaleciendo tu sistema inmunológico con el doctor Carlos Hugo Martínez Líbano, médico internista adscrito al Hospital Gómez Massa. Queridísimo amigo, bienvenido a tu programa y gracias por aceptar la invitación iniciando el año porque sabemos que estás lleno de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Saludos, saludos a todo tu público en realidad. Y sí, es un tema eh, que vamos a tratar de, de explicar de manera sencilla y consciente. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Eh, a partir de dos años atrás hemos venido preocupándonos por nuestro sistema inmunológico y el sistema inmunológico nosotros mismos tenemos la capacidad de recuperarlo siempre y cuando tengamos una nutrición adecuada. Y ese es uno de los problemas más importantes que tenemos, que desde el avenimiento de la industria, el estado de nutrición que tenemos los mexicanos y a nivel mundial es eh, un poquito paupérrimo, digamos. ¿Por qué? Porque aparecieron los alimentos rápidos, los alimentos chatarra. Los, los ¿Y alimentos qué es lo que chatarra. pasa? Hemos perdido eh, la célula, ha venido perdiendo el agua. El agua ya no es tan pura como existía en nuestra época de infancia o el oxígeno que deberíamos de recibir ya no está contaminado por sustancias tóxicas que se liberan en automóviles. ¿Y qué es lo que pasa con nuestro sistema inmunológico? Nuestro sistema inmunológico, al no tener la nutrición adecuada, empieza a decaer. Nosotros, para, al, al despertar, el organismo empieza a necesitar energía. ¿Y qué es lo que pasa? Dentro de cada una de nuestras células, tenemos aproximadamente de 30 a 50 trillones de células en nuestro organismo, empezamos a trabajar unas fábricas que se llaman mitocondrias. Esas mitocondrias en la mañana empieza a necesitar azúcar, grasa y nutrientes básicos para convertirlos en adenosín trifosfato. ¿Qué es esto? La energía dentro de cada una de las células. Pero si nosotros no tenemos los nutrientes necesarios, nuestro organismo empieza a tomarlo de la colágena que rodea a ese sistema celular, de las articulaciones, de los músculos, del corazón, del pulmón, y empezamos a tener una autodevoración de nuestro propio organismo. ¿Y qué pasa? Si aparte de eso, todos salimos corriendo en la mañana y no consumimos los alimentos, porque el alimento primordial no es la comida, es el desayuno, señores. El desayuno es bien importante y por qué? Porque de ahí empieza la energía para todo el día, de acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si nosotros no nos nutrimos, nuestra célula empieza a producir energía de la colágena que tiene, pero no solo energía. Es como cuando nosotros llegamos a la gasolinera y obtenemos una gasolina de alta calidad, pero al encender el vehículo generamos humo. Igual acá va a producir adenosintrifosfato, energía, pero también libera radicales libres. El organismo tiene la capacidad para producir sus antioxidantes e inhibir esos radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Es aquel elemento que le falta un electrón de oxígeno y empieza dentro de la célula en forma alocada a tratar de robar un electrón. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a generar un caos y a destruir las mitocondrias. Si nosotros carecemos de mitocondria, careceremos de energía. Entonces, esto se empezó a ver. Hace muchos años el doctor Gustavo Bonus, un cirujano italiano, empezó a hacerse una pregunta. ¿Qué pasa por qué si yo opero a dos pacientes con el mismo diagnóstico, un ejemplo, una, una apendicitis, y a los dos lo opero con la misma técnica? ¿Por qué alguno sí sale rápidamente y el otro se complica? Se empezó a dar cuenta que esos pacientes carecían de un estado nutricional adecuado, por eso se complicaba. Nosotros durante el nacimiento y durante la lactancia yo creo que todo el mundo conoce que es un calostro. Nuestra madre nos proporciona suficiente cantidad de una sustancia denominada glutatión. Por eso la mayoría de, en la juventud tenemos fortaleza, tenemos flexibilidad, tenemos todas las características necesarias. Pero al llegar a los 20 años empezamos a perderlo el 1% por año. Por eso cuando nosotros llegamos a la edad adulta empezamos a tener carencia de esa característica. Si le agregamos nosotros la utilización de sistemas de radiofrecuencia, teléfono, horno y microondas, wifi, en las televisoras o el mismo estrés emocional de la vida diaria, empezamos a aumentar la sustancia de respuesta de oxidación, que en este caso serían los radicales libres, y entramos en un estado patológico denominado estrés oxidativo. El estrés oxidativo no es característico nomás de la célula, afecta a los ojos, al hígado, al corazón, a la piel, a los grandes vasos. Cuando nosotros tenemos un aumento de estrés oxidativo en los vasos sanguíneos, facilitamos que esa oxidación permita el acúmulo de lipoproteínas de baja densidad, colesterol, triglicéridos y empezamos a tener obstrucción de las arterias. En 1888, Raifaide que estaba estudiando el ADN, descubrió una sustancia que se llama glutatión. Y esa sustancia se dio cuenta que estabilizaba, reparaba y reescribía el ADN. Pero para que nosotros tengamos el glutatión, no es necesario ingerirlo. Nuestro organismo lo produce dentro de la misma célula. Pero oh, ahí está el detalle. Para que nosotros tengamos la producción de glutatión, tenemos que tener tres características importantes buena alimentación, control del estrés y ejercicio, lo cual creo que la mayoría el ejercicio es muy poco lo que hacemos. ¿Sí? La alimentación tampoco la tenemos adecuada y el estrés al máximo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Él se dio cuenta y dijo, "Bueno, vamos a a realizar ciertos estudios y empezó a ver qué es lo que hacía falta en ese tipo de paciente y se dio cuenta que lo que hacía falta era cisteína. La cisteína es parte de glutatión. El glutatión es un tripéptido que está compuesto por cisteína, ácido glutámico y glicina. La glicina eh, se encuentra en cualquier tipo de alimento, lo puedes calentar y, pasa, y no pasa nada. El ácido glutámico se encontramos en verduras y en frutas. Pero la cisteína se encuentra en la leche bronca, huevos crudos, vegetales sin cocimiento. ¿Por qué? Porque tiene una característica. La cisteína al calentarla se destruye. La cisteína al ingerirlo con los ácidos gástricos del estómago se destruye. Entonces, el doctor Gustavo Bonus, que se dio a la tarea de investigación junto con la doctora Patricia Conchaven, una inmunóloga, que dijeron vamos a estudiar el sistema inmunológico, decidieron investigar y cómo poder proporcionarle al paciente cisteína sin que lo destruyera el estómago y llegar hasta la célula. Y descubrieron la factibilidad de hacer cisteína bioenlazada o protegida por moléculas. ¿sí? Y actualmente se está utilizando y en toda, cada una de las ramas de la medicina hemos visto que el estrés oxidativo se correlaciona con todas las patologías. Uno, cuando nosotros tenemos el estrés oxidativo, es, entramos en un proceso patológico denominado proceso inflamatorio crónico. La obesidad, la hipertensión, la diabetes, el cáncer se caracteriza por eso. Si ustedes me preguntan qué característica tendría un niño con Down, un Alzheimer, un diabético, un hipertenso, que todas esas células tienen estrés oxidativo. Y ahí empieza la enfermedad. Al nosotros tener una disminución del sistema inmunológico, empezamos a tener un proceso inflamatorio, elevación de proteínas, eh, de citoquinas proinflamatorias, y eso va a generar. Entonces la doctora Patricia Conchaven y el doctor Gustavo Bueno se dieron a la tarea de ver cómo podrían hacer. Y en ese aparece un suplemento alimenticio, porque estamos hablando de nutrición para reforzamiento del sistema inmunológico, denominado Immunocal. Ese sistema que ellos idearon, inventaron, protegiendo la cisteína para que no se destruyera. Fue, es un producto que está respaldado por la FDA, por la COFEPRIS y además tiene 78 patentes. En estado de, de los Estados Unidos mexicanos tenemos dos patentes importantes contra el VIH-Sida y contra el cáncer. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros al ingerir cisteína bioenlazada le damos el elemento importante para producir glutatión. ¿La cisteína queda natural? La cisteína es natural. La, el proceso que ellos hacen no es pausterizado. Es un proceso eh, especial porque si lo pasteurizamos, destruimos la cisteína. Es un proceso especial que sacan derivado de las proteínas del bovino y genera. Y además está naturalizada y humanizada. Si comparamos con la leche materna, tenemos mayor concentración en, en el inmunocal que en la leche materna. Esa es una de las características. Y el valor biológico que tiene es mucho más alto que el pescado, que el salmón, que todo eso. Eso se ha hecho con pruebas. Actualmente tenemos que... El respaldo científico tenemos 13 universidades, entre la primera que se empezó a hacer las pruebas se llama Universidad de McGill en Canadá. Ese era un secreto canadiense muy bien guardado, pero actualmente se empezó a, a, a exportar. A liberar, digamos a exportar. que liberaron la patente, ¿no? Exactamente. Y liberaron esa patente y se, se, se dio a conocer al mundo. Entonces, actualmente son 13 universidades que están haciendo pruebas. Eh, algunos que están en el público y son médicos pueden entrar a www.publicacionesmedicas.gov. Es la biblioteca más grande a nivel mundial. Y si ponen glutatión, cáncer, glutatión, sida, glutatión, les va a aparecer o únicamente la palabra glutatión en inglés, más de 180 mil artículos que existen de la relación de glutatión con respecto al la... hígado. Ahora vamos a preguntarnos ¿qué es el glutatión? El glutatión, como yo les dije, es un tripéptido y tiene 1500 funciones en cada célula, pero todas esas 1500 lo vamos a englobar en un acrónimo que se dice IDEA. A nivel del sistema inmunológico va a fortalecer. Fortalecer no aumentar, porque hay patologías que son respuesta de un aumento de la sensibilidad del sistema inmunológico, artritis, lupus, no, va a estabilizar, a optimizar el sistema inmunológico, a sintetizar y a reparar el ADN. El ADN se puede reescribir. Todo esto se empezó también a investigar por las herencias de oncológicos que existían. ¿Toda la familia tenía cáncer y iba a morir de cáncer? No. Actualmente, si empezamos a temprana edad a consumir cisteína y a elevar nuestro sistema inmunológico, no vamos a tener esa patología y está científicamente comprobado. ¿Qué otra acción tiene? Desintoxica, elimina todas las células procancerígenas, elimina todos los elementos farmacológicos. Por tomar un paracetamol, dejamos toxina en nuestro organismo. ¿Y cuáles son los sitios que más contienen glutatión? Ojos, corazón, pulmón e hígado. Son los sitios donde más debe existir glutatión y es donde más perdemos y por eso tenemos ese problema. Además nos da energía cuando nosotros ingerimos ese sobre que contiene 10 gramos de cisteína bioenlazada en 30 mililitros de agua en ayuno o lejos de los alimentos uno siente la energía que te da y no contiene cafeína es completamente cisteína esto Además, tiene otra característica de glutatión, que es el antioxidante maestro. Es el encargado de agarrar todos los elementos antioxidantes y decir cómo van a trabajar. Puedes consumir vitamina A, D, E y la que tú conozcas, pero si tú no tienes un nivel óptimo de glutatión, no va a funcionar y va a pasar de largo, como comúnmente conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, el. Importante, por eso se le llama antioxidante maestro y pueden agregarse en el Google o en el Google Académico eh, Glutatión o antioxidante maestro y va a aparecer que es el glutatión. En la mañana estaba leyendo un artículo en Francia que están haciendo los estudios también con respecto al envejecimiento y la relación de glutatión. Característica más importante: retrasa el envejecimiento. Si nosotros no tenemos un glutatión óptimo, a nivel de las terminaciones de ADN, a nivel de los telómeros, empezamos a acelerar la duplicación de nuestras células y envejecemos más rápido. En cambio, si tengo un óptimo glutatión, empieza a disminuir. Obvio, la vida y el tiempo no perdona. Pero qué es lo que pasa? Tampoco se acelera, va paulatinamente y podemos decir que hasta se frena. Estudios muy grandes, por ejemplo, el doctor Luc Montanier, descubridor del VIH-Sida en el 2008, más o menos. Él, en su libro, Estrés oxidativo en enfermedades neurodegenerativas, VIH-Sida-Cáncer, en el capítulo 42, todo el capítulo lo dedica a la respuesta positiva del inmunocal con relación a sus pacientes. Qué precioso está el tema, pero tenemos que irnos a un pequeño corte. Y me gustaría ver también, no vayan a ver copias del producto ya dentro del mercado, ¿no? Correcto. Y uh -huh. eso lo voy a explicar, Vini. Ah, bueno, ahorita que regresemos del corte, estamos nuevamente con ustedes con el tema muy importante: fortaleciendo tu sistema inmunológico. Las noticias ocurren ahora. En este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor. En vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos. Con el mejor precio. 200 espacios de estacionamiento. Modernas instalaciones de vanguardia. Mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Torre BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. Estamos en Conciencia Médica con el doctor Carlos Hugo Martínez Liévano con un tema muy importante que es fortaleciendo tu sistema inmunológico. La charla está muy interesante, pero estamos hablando del glutatión, que es el líder dentro de nuestro organismo para manejar todas las células, que esa es una maravilla que estamos escuchando. ¿Qué experiencia tienes en manejar ese producto? Ok, eh, la experiencia, te voy a platicar la experiencia personal y luego te voy a platicar la variabilidad que existe. Cuando inicia la pandemia empezamos a, a sobre todo los eh, especialistas, eh, empezamos a, a, estar, a tener mayor demanda de la gente que quería que fuéramos a su domicilio. Yo empecé a consumir el donador de cisteína, el inmunocal, y empecé a elevar la dosis, 20 a 40 gramos al día. En ese entonces todavía no existían las vacunas, empezábamos que, a dar tropiezos con que aparecía o no aparecía, y desde ese entonces he visto una buena cantidad de pacientes con buenos resultados, algunos pues no tan buenos porque depende a qué hora te hable, pero en el momento actual no tenía vacunas y hasta acá no he tenido ninguna complicación, no he tenido ninguna contaminación, me he hecho mis pruebas de PCR, antígeno, Negativo. Pero duplicando la dosis. Duplicando la dosis. Sí, o sea, eh, tú no sería una a... dosis normal, digamos. No. Aquí eh, el manejo de este producto, grandioso producto, es, es, es preventivo, es curativo o eh, tienes en realidad una patología. Nosotros llegamos a manejar hasta 10 sobres al día en pacientes hospitalizados con COVID y salieron adelante. Disminuyó su tiempo de estancia hospitalaria y salió adelante. ¿Cómo se lo dimos? Por sonda nasogástrica. No pasa nada. Es algo enteral, es algo que se absorbe en el intestino, ¿de acuerdo? Y como te platicaba, hay variedad y van a como todo. Cuando aparecieron los zapatos de Nike, hubo, hubo, hubo copias, ¿no? Cuando sí. sale algo bueno, todo... Tiene mundo que lo haber quiere. copia, todos lo quieren hacer, pues... Pero tiene una característica y monocal. Y monocal no se vende en las farmacias. Y monocal se distribuye por una red, ¿sí? De consultores. Una red que tienen contacto directo a la fábrica y ellos son los que dan. Y tú no necesitas comprarse al consultor. Tú tienes que contactar directamente a fábrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo pasamos a una farmacia, elevamos los costos. Y lo que se necesita aquí es que llegue a una caja a cada hogar del mundo. ¿De acuerdo? Hace tiempo el doctor Goldroff, que es un oncólogo eh, famosísimo, vio que lo empezó a utilizar el donador de cisteína con sus pacientes oncológicos. Y yo oh, sorpresa, con buena respuesta. Pero durante la quimioterapia tenían alteraciones. ¿Y qué pasó? Él empezó a modificar ese donador de cisteína básico y le agregó creatina, proteínas moduladoras de citoquinas, le agregó una fórmula redox que disminuye la óxido reducción, electrolitos uh, y sustancias alcalinas. Por eso actualmente aparece como el inmunocal regular OMX y el inmunocal platino. El inmunocal platino es para deportistas y está reconocido por el sello Kosher. Que en grandes deportistas sin respuesta de doping positiva. ¿Qué es lo que pasa? Ese inmunocal platino se utiliza para paciente adulto mayor. Como geriatra lo utilizo con muy buenos resultados. Las, las proteínas moduladas de citoquina quitan el dolor articular que presenta el paciente el, el la, suplemento de creatina la creatina recordemos es creatina no creatinina ¿eh? creatina da fortaleza y volumen muscular al paciente doctor. pero estaríamos hablando que el producto ya está más este plus digamos exactamente ya es... se habría un producto normal un intermedio y un plus no sería eh, únicamente el básico que es el donador de cisteína para pacientes especiales y el do, y la segunda generación que sería el platinum que tiene mayores características. Y actualmente únicamente existe el regular, que es pura cisteína 10 gramos, y el platino, nada más. Nada más. Son dos productos. Y lo van a encontrar en, en Amazon y en todas esas cosas, pero no lo compren, porque ya hemos pues hecho la copias. prueba, son copias y a veces hasta es maicena. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene su característica, tiene su sabor, y oiga, pero el sabor a veces uno dice... ¿Es derivado de la leche intolerante a la lactosa? No pasa nada, señores. Todo paciente puede consumirla, aunque sea intolerante a la lactosa, no tiene ni gluten ni lactosa, tiene menos del 0.8% de lactosa. Entonces, sí se puede consumir. Salvo que sea alérgico a la lactosa es otra cosa. Pero hasta el momento actual se puede utilizar en pacientes recién nacidos hasta 120 años, pasando por mujeres embarazadas, hipertensos, oncológicos, diabéticos. Y no estoy indicando que dejen su tratamiento, no. Es un coadjuvante, es un ultraservo. Es un apoyo. Es un apoyo y verán los cambios. El mismo médico va a decir, bueno, ¿qué está usted haciendo? Que le estoy bajando la dosis de su fármaco porque va usted mejorando. Yo lo invito a que lo utilice, yo lo invito a, a que investigue. De veras, hay muchísimas páginas de información. Y sobre todo la que le dije, www.med.gov, es a nivel mundial y ahí existe. Entonces... Tenemos respaldo científico, tenemos respaldo científico. Tenemos apoyo o reconocimiento de la FDA, tenemos el reconocimiento de la FDA y de Cofepris en México. ¿Alguna pregunta? Fíjate que te estoy escuchando y me estoy maravillando porque el médico internista es el menos crédulo en este tipo de medicamentos que se les conoce como suplementos alimenticios, ¿no? Es que claro. es la nutracéutica ¿Desde cuándo te interesó tanto meterte en este tipo de, de productos o medicamentos que se le pueden considerar ya hasta la octava maravilla o la fuente de la eterna juventud? Ok, eh, eh, sí, tienes toda la razón. De hecho, el doctor tiene toda la razón, el médico es el más incrédulo. Para que yo pudiera aceptar, eh, me invitaron a mí, eh, con engaños, a ir a una, un evento a Guadalajara. Cuando yo llegué dije, oh, ¿a qué me trajeron? Eh? De veras. ¿Por qué? Porque el médico, si no llega un laboratorio, un representante a hablarte y te da artículos, no lo crees. Entonces el representante y este, qué él podía decir. La persona que siempre ha sido representante de, de Inmunocal, que es el doctor Ricardo García Pelayo, me vio y me dijo: "A ver, doctor, quiero hablar con usted". Y dialogamos, porque no fue un pleito, un diálogo que yo no lo creía, que era mentira. Él me obsequió artículos científicos médicos registrados, lo leí y dije bueno voy a empezar a investigar. Me llevé seis meses investigando, probando con mis pacientes, viendo resultados favorables, sobre todo en neuropatía diabética. Y ahora le dije ahora sí, basado en mi experiencia, ahora sí lo acepto. Y empecé, seguí investigando y actualmente tengo un año tantos meses y sigo investigando con relación al producto. Efecto secundario ninguno. Contraindicación únicamente, la única contraindicación que tiene es que tengan menos de un año de haber sido trasplantado de órgano vivo. ¿Por qué? Porque eleva el sistema inmunológico. Y cuando nosotros hacemos un trasplante de órgano, lo que hacemos es abatir el sistema inmunológico para que no rechace ese órgano. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa acá? No existe contraindicación alguna. Niños, eh, ancianos, jóvenes, deportistas, embarazadas, todos lo pueden consumir. No tiene ningún efecto secundario, pero hay que saberlo preparar y tomar. No se puede usar agua caliente, no se puede utilizar la licuadora por el traumatismo de las aspas. Destruye el enlace biomolecular, la molécula, existe, digamos, exactamente, y perdemos las características y lo que estamos tomando es agua. Lo puedo consumir en yogur, lo puedes consumir en yogur, en jugo de naranja, en jugo de, no sé, de tomate o el que te guste y le das otro sabor. Actualmente, eh, muchos lo utilizan en jugo de naranja o en esta pandemia por la vitamina C. Dos naranjas y gramos de vitamina C. Entonces, todo lo preparaban en jugo de naranja y se lo tomaban. Así es tarde. obvio que también no deben de abandonar sus tratamientos que tienen, ¿verdad? Ah, no, no, Porque no. es como un apoyo que les va a ayudar mucho. Acá, Pero también siento yo que tenemos que hacer el ejercicio, tenemos que hacer la alimentación. Y cuál otro factor fue? El control del estrés. Control del estrés, a ese es el gran problema, el control del estrés, ¿no? <laughs> no, y acabas de decir algo muy correcto. Yo los invito, el tratamiento médico, esto no suple al tratamiento médico ni a la visita del doctor. Como médico se los digo, tienen que continuar llegando a ver a sus médicos. Yo tengo pacientes, sí, y se los otorgo. Y además tengo gentes que vienen a preguntarme cómo utilizarlo y le digo, continúe con su médico tratante. El médico tratante es el que te va a dar de alta y es el único que te puede modificar la dosis de tus fármacos. Pero al ingerir esto vas a mejorar tu respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Y un colega, el doctor Che, siempre dice, ¿por qué se curan los animalitos en la selva? Por el glutatión. Ellos producen glutatión porque consumen vegetales, consumen cosas naturales. Y nosotros al consumir el inmunocal, ¿qué va a pasar? Vamos a... A mejorar nuestro nivel de glutatión y nos vamos a estar curando de adentro hacia afuera, a nivel biomolecular. Estamos llevando la medicina ya no a ingerir fármacos, sino a evitar la ingesta exagerada de fármacos y que nuestro propio organismo se vaya reparando, porque el Creador, independientemente de la religión que sea, nos creó para ser autosuficientes y tener el mecanismo de autorreparación, señores. ¿De acuerdo? se supone que nos crió para ser vegetarianos no consumir agua y hacer ejercicio y nosotros empezamos a comer carne y empezamos a comer alimentos expreso chatarra que eso ha ido modificando y envejeciendo a la célula exactamente el, 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 lo que más carecemos actualmente es el ejercicio porque los niños corren y andan por acá y por allá porque tienen un nivel óptimo de glutatión y tienen mucha energía pero nosotros ya eh, el control remoto, eh, este, por favor tráeme eso, aunque aquí estés más cerca tú que él, no te quieres ni levantar para ir a traer las cosas. Entonces, yo los invito y como dice el doctor y le agradezco al doctor que me haya permitido estar acá, los invito a que hagan ejercicio, que consuman inmunocal y tratar de controlar el estrés. Si nosotros tenemos un sistema inmunológico adecuado, vamos a empezar a tener mejor respuesta al estrés. Y si hacemos ejercicio, la liberación de sustancias importantes nos va a disminuir la carga de estrés que tenemos. Es en serio, se los invito. ¿eh? Está muy bien. Ahorita me estoy acordando que en aquellos tiempos se utilizaba mucho el aceite y diga de bacalao. Correcto. De ahorita que estamos utilizando el omega para los pacientes. ¿Qué me pudieras decir algo del omega? Bueno, actualmente eh, dentro de la misma eh, empresa monotec, tenemos una característica, tenemos el omega generación 5, que se caracteriza porque tiene omega eh, 3, 5 y además eh, lleva eh, cúrcuma. La cúrcuma es una, eh, vaya, es una sustancia que va a destruir las células tóxicas y va a destruir los, las células procancerígenas. Es adecuado el manejo del omega. El omega siempre, pero qué mejor antioxidante que es glutatión. El glutatión por eso le llama antioxidante, maestro. Optimizo mis niveles de glutatión y yo tendría un sistema inmunológico adecuado, reforzado y muchas patologías desaparecen por sí solas. ¿Y con el D3? El D3, ok. El D3 se empezó a utilizar muy de boga últimamente por la pandemia y algunas instituciones europeas empezaron a mejorar los niveles de D3, pero fue en fase experimental. Fue algo te tengo que dar porque no sé en realidad cuál es el esquema ideal o idóneo para el covid sí pero en realidad si tú consumes nutrientes adecuados como es una buena alimentación ejercicio vegetal metabolismo solar el D3 siempre lo tendrás dentro de tu organismo de acuerdo es muy bueno sí es correcto el D3 100 microgramos día o semanalmente es adecuado algunos no, no logran obtener una alimentación adecuada porque, pues, como dijiste al principio, gracias a los impuestos, que no hay dinero y todo eh, eso. Sí. Pero podemos consumir el, eh, cualquier suplemento que contenga D3. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Es un tema precioso, pero el tiempo se nos fue encima. Y te tenemos saludos de pantalla. Ajá. No los veo en pantalla. Ahí está, saludos y abrazos fraternal de Miguel Ángel. Siguele, compadre. Ah, sí? para ti. Sari Castellanos, Jorge Cisneros. Sí, gracias Jorge. Buenas tardes, saludos. Miguel Ángel Cano. Veo que estuvo una buena charla ahí. <risa> <risa> y el control de estrés pero el control de estrés es que todo el mundo se preocupa y el licenciado Jorge Luis Mendoza Cruz muchas gracias sí Maza, masa gracias gracias por las felicitaciones sí y, y de así, veras y así nos podemos pasar toda la tarde leyendo y les agradecemos que nos están viendo ya estamos por terminar le agradecemos al doctor Martínez Llevano por estar con nosotros y haber aceptado Gracias. Esta plática tan hermosa que nos trajo. Muchísimas gracias. gracias y acuérdense que estamos en conciencia médica. Nosotros le traemos la ciencia y ustedes hagan conciencia. Muy buenas tardes y nos vemos el próximo miércoles agradeciéndole la presencia del doctor Martínez Liévano. Gracias, muy amables y que pasen muy buenas tardes. Saludos a todos. Muchas gracias.